en los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado.
los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Recibe con agrado por ser de tu pasión tierna memoria. Haz que destruido el reino del pecado, tu iglesia santa cante la victoria, amparándola siempre con tus dones en todas sus necesidades y aflicciones. Amén. Van a ir los ciriales, en medio de los ciriales va el Santísimo con un servidor. Adelante de todos va el incensario y después vamos todos atrás. Va a ser un cantito el coro, luego rezamos un Padre Nuestro, un Dios te salve María y un Gloria al Padre y continuamos nuestra procesión así hasta llegar aquí nuevamente a nuestro templo del Rayo. Thank you.
como tú amas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En los cielos y en la tierra sea para siempre, bendito y alabado. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Mi Dios, tú me diste la vida y sanaste la herida que el pecado me causó. Oh mi Dios, tú me diste la vida y sanaste
En el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo y Divino Sacramento. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, de sentir. Tal vez ese mismo instante lo puedes sentir lejos de tu corazón, lo puedes sentir con la sonrisa que tienes. Jesús está aquí, Jesús está aquí. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado.
Alabemos y demos gracias en cada instante y momento al Santísimo Divino Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento al compártanse lo más que puedan las hojitas de la Hora Santa. Hora Santa por la paz. Nos duele profundamente la sangre que se ha derramado, la de los niños abortados, la de las mujeres asesinadas, la angustia de las víctimas de secuestro, asaltos y extorsiones, las pérdidas de quienes han caído en la confrontación entre las bandas, que han muerto enfrentando el poder criminal de la delincuencia organizada, o han sido ejecutados con crueldad y frialdad inhumana.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Humildemente nos postramos ante tu presencia sacramental, que reconocemos que tú eres el Príncipe. Queremos disponernos delante de tu presencia. De rodillas, Señor, imploramos tu bendición para ser fuertes ante la violencia que nos azota cada día más. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria bañada por la violencia. Señor Jesús, consuela el dolor de quienes sufren. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Señor Jesús, protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, Señor Jesús, queremos pedir perdón. Perdón, pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón, Señor, por las pérdidas de quienes han caído en la confrontación de las bandas. Pedimos perdón, Señor, por los que han sido ejecutados con crueldad y frialdad inhumana. Pedimos perdón, Señor, porque de la indignación y del coraje natural broten del corazón humano la rabia, el odio, el rencor, el deseo de venganza y de justicia por propia mano. Pedimos perdón, Señor, por el envenenamiento del alma de las personas con el resentimiento.
Pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón, Señor, por los sacerdotes que se han dejado llevar por la debilidad humana y han faltado a su dignidad sacerdotal. Pedimos perdón, Señor, por las veces que no hemos vivido ni celebrado con fe, con generosidad y con amor, sacramento de la Eucaristía. Pedimos perdón, Señor, por la violencia, el maltrato de los niños, la violencia a las mujeres, la violencia a los niños. Pedimos perdón, Señor. Nos sentimos movidos a la compasión de la mujer, que nos impulsa a acercar a los que sufren el consuelo de la fe, la fortaleza de la esperanza y el bálsamo de la caridad. Pedimos perdón, Señor. Esa ternura borra mi culpa, lava el fondo de mí, purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo malo ante tus ojos cometí. Crea en mí un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es poner en práctica el mensaje evangélico. En la casa en donde entren, primero digan paz en esta. La iglesia debe anunciar el evangelio de la paz. La firme confianza puesta en ante la ola de violencia que se vive en nuestro país, estado y municipio y alrededores, es necesario. Debemos reconocer
que la violencia en todos sus ámbitos repercute negativamente en la vida de las personas, de las familias, de las comunidades y de la sociedad entera. Nos exige a todos fortalecer nuestra vida como fieles de la Iglesia de Jesucristo, fortalecer nuestra condición de discípulo y misionero al servicio de la construcción de la paz para la vida digna de nuestros pueblos. Todos somos constructores de la paz cimentada en el amor. Valorar que somos un pueblo con profundas raíces cristianas, solidario, que sabe encontrar en medio de las situaciones difíciles razones para la esperanza y la alegría. No debemos permitir que la violencia se transforme en una forma de sociabilidad. La vida comunitaria es la primera víctima de la violencia. Acaba con la comunidad. Al deteriorarse la vida comunitaria por el clima de inseguridad que provoca miedo y aislamiento, se debilita el tejido social que brinda seguridad a los miembros de la comunidad. Debemos poner nuestra fe y confianza en la celebración de la Eucaristía, porque ese sacramento construye la comunidad. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Los jóvenes reciben una fuerte carga y agresividad por los medios de comunicación, perjudicando su vida integral. Debemos reconocer que el ser humano se ha dejado dominar por el egoísmo hasta tal punto que ha perdido el sentido del mandato de Dios. La búsqueda de la paz por todos los hombres se verá facilitada en la relación inseparable que existe entre Dios, los seres humanos y toda la creación.
del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se me estropeaba la vasija que estaba pegando, volvía a hacer otra con el mismo, como mejor parecía. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas confianza en los que mandan ni en el mortal, pues no puedes salvarte, pues cuando mueres se convierte en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichosos los que esperan en el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto en el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor. Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí
Hay gente amante de la paz. El deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo, y a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. Hermanos, en esta jornada que nuestros obispos mexicanos, la conferencia del Episcopado Mexicano, nos ha sugerido celebrar, empezamos celebrando por los sacerdotes víctimas de la violencia. Luego celebramos por aquellos que han perdido a un ser querido, a un familiar, a un amigo o a un conocido, que nos ha atropellado así avasalladoramente la violencia, que llegó intempestivamente a nuestras vidas, como llega una pandemia, como llegó nuestra pandemia del COVID, pero esta pandemia es más asesina. Hoy nos sugieren los obispos pedir en una hora santa, en un acto religioso, por la paz, porque venga la paz, porque venga el príncipe de la paz e instaure aquí en este mundo su paz. El próximo domingo será domingo 31 de julio y allí concluiremos estos actos de religiosidad que nos propuso el Episcopado Mexicano, y ahí pediremos también por la paz en toda nuestra nación. La paz no es el resultado de una actividad cristiana. La paz ni siquiera es exclusiva del cristianismo. La paz forma parte integral de nuestra naturaleza humana. Fuimos creados para vivir en paz. Hoy el Señor Jesús, que envía a sus misioneros de dos en dos, lo primero que les sugiere es que sean portadores de la paz. Uno, sean portadores de la paz. Dos, sean servidores de la paz. Tres, sean promulgadores de la paz. Ser portador de la paz significa, en un primer momento, estar en paz con nosotros mismos, tener la paz en nuestro corazón. Recuerden la máxima, aquella que dice: nadie puede dar lo que no tiene. Si no existe paz en nosotros, no podemos ofrecerla, no podemos darla. Si no hay paz en nuestros hogares, si no hay paz en nuestras palabras, si no hay paz en nuestras miradas. ¿Se han oído eso de que hay miradas que matan?
Hay miradas que matan. Hagan de cuenta que le hacen así como una ametralladora. Y también hay miradas que ofrecen paz, que ofrecen ternura. Fíjense ustedes en la mirada de Nuestra Señora de Guadalupe, como es una mirada de paz, de refilillo, le llamaban los indígenas a esa mirada, de refilillo. No es una mirada directa, no es una mirada soberbia, no es una mirada altiva, no, es una mirada casi apenada, humilde, cabizbaja, agachada. En la cultura judía a ellos les llamaban los que agachan la cabeza, los que no son capaces de levantar la mirada. Ellos tienen una mirada de paz, sumisa, tranquila, como el barro del que habla hoy Jeremías, el barro que se deja modelar en las manos del alfarero. Pero a veces el barro se revela. El alfarero quiere que el barro sea un vaso y el barro quiere ser plato. El alfarero quiere que el barro sea jarra. El barro quiere ser florero. El barro tiene derecho a decirle al alfarero lo que él quiere ser. El sartén tiene derecho de decirle al cocinero lo que se debe de cocinar allí en él. Nosotros tenemos derecho de reclamarle a Dios lo que nosotros queremos ser. Somos portadores de paz. Estamos hechos para divulgar la paz. El primer fruto de la resurrección, del capítulo 20 del Evangelio de San Juan, es la paz. Jesús se aparece en medio de los discípulos que están encerrados por miedo a los judíos, y presentándose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Es portador de paz Jesús, es portador de paz. Un día, cuando terminé de estudiar la filosofía, fuimos el vicario y yo a un enfermo. Yo acababa de terminar mi filosofía y llevaba yo mi certificado a enseñárselo a mi padre, y se lo llevaba porque me había graduado con honores. Si me saco un 5 no se lo llevo. Entonces se lo llevaba y no estaba el párroco, estaba el vicario. Salió y me dijo: ¿me acompaña a ver un enfermo? Sí, le dije, ¿cómo no? Tráigase el agua bendita. Agarré el aceite, el hisopo y nos fuimos a ver al enfermo. Cuando llegamos a casa del enfermo, estaba una señora fuera de la casa y el le preguntó: ¿sigue malo? Y me dijo la señora: sí, sigue malo. No, pues yo me bajé del carro con el agua bendita. En cuanto el padre puso un pie adentro de la casa del enfermo, se oyó un alarido, pero no humano, un alarido tremendo. ¡Ah! A mí se me enchiló todo el cuerito hasta acá, hasta arriba. Dije: no, si está malo este. Estaba en medio de dos sillones que estaban pegados así, y él estaba boca abajo. Era un muchacho como de unos 24, 25 años. Llegó mi paisano, así nos decíamos el vicario, no me dice: empiece a rezar, diga el credo, creo en un solo Dios. Y empecé yo, creo en un solo Dios. En eso el muchacho se golpeó y se me... Y yo también lo vi. Y el padre me dijo: no lo vea. No, le dije: ¿cómo no lo voy a ver si me está viendo la vida? No lo vea. Creo en un solo Dios. Y yo no salía de ahí. Ahí me quedé patinando. Creo en un solo Dios. Creo en un solo Dios.
me tocaba mi paisano, mi padre, me decía, lo que sigue, sí, creo en un solo Dios, más creía en un solo Dios. El muchacho decía barbaridad y media, allí. Se empezó a levantar el muchacho de ahí del sillón, hasta que quedó aquí conmigo. Dije, me va a dar un beso, ¿no? Estábamos aquí muy cerquita. Y yo nomás decía, creo en un solo Dios. Mi paisano estaba rezando, le echó agua bendita y se empezó a bajarlo otra vez, hasta que quedó en los sillones aquí. Le dijo la señora, ya el muchacho ya está listo, ya no le va a dar molestias, ya no se va a volver a poner mano, vámonos. Y yo estaba atorado, creo en un solo Dios, creo en un solo, todavía. Fui y le platiqué a mi párroco, oiga, ¿sabe qué? Fuimos con un enfermo. Y me dijo, yo fui a medianoche, me dijo, yo fui a medianoche. Por eso estoy agarrado del divino niño, tenía el divino niño grandote y le tenía agarrado la mano. Porque solamente así encuentro paz, me dijo. Solamente de la mano del divino niño encuentro paz. Les repito yo hoy lo mismo en esta tarde. Solamente de la mano de Jesús encontramos paz. Solamente de su mano. Solamente su presencia nos trae paz. Somos portadores de paz. Dos, somos servidores de la paz. No somos servidores de la violencia, ni de la intransigencia, ni de la soberbia. Ser servidores de la paz significa que podemos equivocarnos, que debemos reconocer cuando nos hemos equivocado, porque eso nos va a traer paz a nosotros. ¿Cómo nos trae el sacramento de la reconciliación cuando nos confesamos? Reconocemos que nos hemos equivocado, eso trae paz. Trae tranquilidad. Y entonces nos convertimos en servidores de la paz. Servimos a la paz y dejamos que la paz tranquilice nuestro corazón. Que nuestro corazón se asosiegue. Cuando no tenemos paz, cuando no hay paz en el individuo, en el ser humano, ocurre lo que le ocurrió a este muchacho. Paz. Esa familia vivía sin paz. Hasta que me llegó el Señor Jesús y puso paz, puso orden aquí. Cuando usted no tiene paz, se ve reflejado en su estado físico. Una persona que no tiene paz, sus signos vitales no son normales. Su presión arterial está alterada. Su pensamiento es confuso. Sus ideas son negativas, pesimistas, erróneas. Pero cuando usted tiene paz, respira con tranquilidad, se siente bien con usted mismo, que eso es lo más importante. Pero no nada más se siente bien con usted mismo, se siente bien con Dios, se siente bien con los demás, con su esposo, con sus hijos, con su familia, con sus amigos. Porque usted entonces es servidor de la paz. Y por último, somos sembradores de paz. Por donde nosotros vamos caminando, atrás tiene que venir una estela de paz, una estela de alegría, de tranquilidad, una estela de armonía. Había un guerrero, un vikingo, allá en la época media. Este vikingo, decían que por donde él pasaba, ni el zacate volvía a salir. O sea, este amigo era violento. No había paz en sus pisadas. No, por donde nosotros vamos pasando, se tiene que ir sembrando un jardín. Tiene que ir quedando un jardín. Un jardín lleno de armonía, de colores. Un jardín lleno de paz, de felicidad. Por donde usted pase, por donde el cristiano pase, no puede quedar la intranquilidad, ni la violencia, ni la tristeza, ni la muerte, ni la enfermedad. Miren hoy Jesús como les dice a los apóstoles, por donde pasen, por donde ustedes pasen, sanen a todos los enfermos, expulsen a todos los demonios, por donde ustedes pasen.
yo les doy el poder de tomar escorpiones en sus manos, serpientes. Les doy el poder de beber venenos y no les hará nada, absolutamente nada. Hay que tener cuidado cuando el mal llega a la vida de nosotros. Si el mal llega a la vida de nosotros, quiere decir que no está bien cimentado el bien. Porque el mal solo puede entrar donde no está el bien, donde el bien no está bien posicionado. Pero si Dios, si Jesús está bien sentado en nuestro trono, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, si Dios está ahí bien sentado, si Jesucristo está bien posicionado, si la Virgen María está allí abrazándonos con ternura, no hay nada que pueda hacernos daño, absolutamente nada. Un día fui a bendecir una casa, allí ya, ahí por el Espíritu Santo, por la capilla del Espíritu Santo. Bendije toda la casa porque las señoras se quejaron que había muchos ruidos, que veía sombras, que abrían las puertas, que las cerraban. Ya bendije la casa. Dice la señora, ya padre, ya no se va a oír nada. No, le dije, ahorita ya no se va a oír nada, pues aquí estoy yo. Y luego, pues cuando me vaya, ¿va a volver el demonio? Pues usted lo trae en el corazón, pues ¿cómo quiere que vaya? Mientras está ahí nuestro Señor, no pasa nada. Pero usted mismo lo saca. Usted mismo lo despide de ahí. ¿Cómo lo hemos sacado de nuestras escuelas? Lo hemos sacado de ahí. ¿Quién entró a la escuela? El demonio. Fue y se inscribió inmediatamente cuando vio que expulsamos a Jesús por mala conducta. Inmediatamente fue y se inscribió. ¿Quién se metió en nuestros congresos, en nuestros senados, en nuestra Cámara de Diputados? El demonio. Sacamos a Jesús, sacamos a Dios de ahí. Inmediatamente llegó el demonio. Y ese amigo no pide permiso para entrar. Ese entra. Porque hay gente endemoniada, verdaderamente endemoniada. Endemoniada por el alcohol, endemoniada por la droga, endemoniada por el poder, endemoniada por el dinero. ¿Por qué? Porque expulsó a Jesús de su corazón, porque sacó a Dios de su corazón. Y entonces sí lo trae correteando hasta la bruja del 71. Y todo lo que se pueda. Entonces sí hay que tenerle miedo a todo, porque no tenemos al Dios de nuestra vida en nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que seamos nosotros portadores de paz, servidores de la paz, sembradores de la paz, para que por donde pasemos nosotros los cristianos se note, verdaderamente se note que vamos caminando de la mano de Jesús. Que así sea. Vamos a ponernos todos de pie. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres para que podamos vivir una vida tranquila y apacible, con toda piedad y dignidad. Por los hombres y mujeres comprometidos con el bien común de la nación en el quehacer político, por los padres de familia, primeros educadores y transmisores de la fe en los hijos, por los educadores llamados a enseñar los valores auténticos en los niños, jóvenes y adultos, por los jóvenes que alimentan en el corazón grandes aspiraciones, por los que trabajan en los medios de comunicación.
organización social. Urge que todos los misioneros, discípulos de Jesucristo, en la riqueza de carismas, ministerios y vocaciones, por los sacerdotes ministros de reconciliación, todo esto lo ponemos en tus santas y venerables manos y elevamos los ojos hacia ti, Dios de infinita bondad. Tú eres nuestra paz. Derrama tu gracia abundante sobre nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Thank you.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús, pastor eterno de la sangre, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amado. Señor, acudimos a tu bondad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y vocaciones religiosas según tu corazón. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Amén. De la meta. Cuerpo de Cristo, Mari. Cuerpo de Cristo, Chino. Cuerpo de Cristo, Rebel. Cuerpo de Cristo, Jorge. Bendito el cuerpo de Cristo. El corazón de
cuerpo de Cristo, madre. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Margarita, cuerpo de Cristo. Yoli, cuerpo de Cristo. Rebe, cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Olivia, cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El 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 cuerpo de Cristo. Serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir.
Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Señor, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provoca el sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que nuestro pueblo tenga vida digna. María, Reina de la Paz, nos despedimos de nuestra Santísima Virgen María, nos ponemos en sus manos, en nuestra advocación del rayo. Todos juntos, Dulce Madre, te alegres, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo en tu lugar. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un aplauso al Príncipe de la Paz. Que el Príncipe de la Paz nos acompañe en esta tarde y para siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Pasen una preciosa, una lindísima nochecita de jueves.